Hola, muy buenas a todos los amantes de la aventura de la casa. Mi nombre es Rey y en el día de hoy me encuentro con mi fiel compañero de casa, Rafael, en busca del escurridizo Chaker. Estamos en los últimos días de la temporada y los pájaros no quieren dar ninguna oportunidad. Así que ando experimentando la teoría de que si vas vestido de camuflaje entero, puedes acercarte más a las perdices antes de que te vean. Aquí las tenemos cantando delante de nosotros. Los dejo con el video. Estos tienen que estar de seguro del otro lado del risco. Al cabo de unos segundos de confusión, al no verla salir en vuelo, nos damos la vuelta y vemos a la perra en muestra. Es el mismo que estaba aquí ahorita. Está metido acá abajo. Corrieron para allá abajo. Mira donde lo voy a matar, mira. Mira donde lo. Hay otro aquí abajo. Vivo. Ay, María, me caí, casi me caigo. Deja, deja, si ahora los vamos a encontrar. Estoy descargado, co. Tíralo ahí. Bien, muy bien. Estaban todos aquí, habían mirado para atrás. Me caigo casi ahí. Esta. Ay, disculpa la palabra. Mira, todavía están volando ya que atrás de nosotros, mira. Andan locos, mira. Muy lejos. Mira otro más, pero ¿cuántos quedaron ahí? Una bola. Fuck. Ok. Bueno, tenemos el primero de la mañana. Podía haber matado más, estaba muy incómodo, pero ya vamos haciendo algo. Como dice la gente, equilibrio de la fauna. Mira, sigue por ahí arriba. La verdad es que nunca más las encontramos ese día. Esto es el día siguiente, cerca de la misma área en la que estábamos. Ya este es el último día de cacería. Aquí cierro la puerta. ¿Cuál es eso? Estaban aquí, ¿oíste? Mira, 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 mira. Aquí encontramos una plumita. Y ahí es donde está oliendo la perra. Bueno, mira, de hecho hay más plumas ahí frescas. Es decir, que aquí estuvieron ellos, enterraron, los cazaron, pero vean, mira cómo está ahí los excrementos de perdices adultas ya, son bastante grandes. Al ver cómo salen estas perdices a continuación, relativamente cerca, me hace pensar que, hey, el camuflaje sí influye. Lástima que Rafa ande sin perro y lo toman de sorpresa en un terreno que mantener el equilibrio es lo primordial. ¿Quién metro? 3, 6, 7, 8. Bueno, todos esos tiros que hizo Rafa lo cogieron de sorpresa. No pudo bajar ninguno, parece. ¡Tíralo ahí! ¡Pártalo! Quizás ese corre. Ah, ellos cogieron para arriba ahora, seguro.
Sol, busca ahí. Míralos ahí, míralos corriendo delante de ti. Míralos corriendo delante de ti, ahí arriba. Mira la piedra, aquí a mano izquierda. Mira la cabeza ahí. Ahí lo vas a ver. No, ese no le vas a llegar. Míralo ahí arriba de la piedra, ¿lo ves? No, aquella de allí, mírala allá adelante, más arriba de ti, Juan izquierdo. Asomándonos al pico de la montaña, vemos que la perra está muestra esperando que lleguemos. Quédate por aquí. Iba a haber uno aquí. Tú. Mira, maté a aquel en casa de la p. Mátate uno allá. No, dos, yo nada más maté uno y otro que le di. Vengo, Sol. ¿Viste la vuelta que nos habían dado esos chakras? Sí. Todavía no estoy tirando bien. Sol, que te lo dé. Dale unas palmaditas. Dale unas palmaditas. Good girl, Sol. Good girl. Busca el otro. Sol, busca el otro. Muy bien, trabajo. La perra ahora sí que ve el aire, le dio la cara. Hay uno aquí a la derecha, tumbado suyo. Sí, sí. Ah, estamos hablando mucho. Sol. Sol. Otro. Busca el otro. Busca el otro. Dipper. Dipper, busca. Busca el otro. Good girl, good wall, Sol. Good wall, good girl. Sí, no vaya a ser. Sí, ese es el muerto, ese es el muerto. Good girl, that's a good wall, Sol. ¿Ya lo viste? Ya, estaba vivo. No, ese está grande. Oh, bueno, gracias, Dios mío, por favor. Me limpié yo, ¿eh? Sol, tío.